En el video de hoy vamos a abordar un tema que toca directamente nuestras finanzas personales, las deudas. Existen ciertos tipos de deudas que pueden convertirse en un lastre en nuestra vida adulta. Vamos a analizar las 5 más comunes. Primero, tenemos las deudas en tarjetas de crédito y de tiendas departamentales. Son fáciles de adquirir y aún más fáciles de usar. No obstante, el abuso de estas tarjetas puede generar deudas enormes, especialmente si solo se hacen los pagos mínimos, permitiendo que los intereses se acumulen. En este sentido, es importante recordar el concepto de ser totalero, es decir, pagar el saldo completo cada mes. En segundo lugar, están las deudas por la compra de electrodomésticos y equipos electrónicos. A menudo, caemos en la tentación de financiar estas compras en cuotas aparentemente pequeñas, que al final se acumulan en una gran deuda. Debemos aprender a diferenciar entre las necesidades y los deseos, y a resistir el impulso de comprar más allá de nuestras capacidades financieras. En tercer lugar, encontramos los créditos personales. Muchas veces, se nos presentan como una solución mágica para cumplir nuestros sueños. Pero la realidad es que son obligaciones financieras que deberán ser pagadas. Si decidimos optar por un crédito personal, debería ser para una inversión que aporte a nuestra capacidad económica. En cuarto lugar, tenemos las deudas médicas. Aunque pueden ser inevitables en algunos casos, la prevención y la planificación son claves para evitar caer en una espiral de deudas. Un seguro de gastos médicos mayores y un fondo de emergencias pueden ser salvavidas en estas circunstancias. Finalmente, prestar dinero a familiares, amigos o pareja. A menudo, estos préstamos informales pueden generar conflictos y, en el peor de los casos, una pérdida total del dinero prestado. Deberíamos ser cautelosos y realistas al prestar dinero a personas cercanas. En conclusión, la mejor estrategia es siempre la prevención y la planificación financiera. Evita las deudas innecesarias y procura hacer un uso responsable de tus recursos financieros.